Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Estoy aquí con mi ayudante, con Leoncito, que está él con los cascos, por eso yo no los llevo, ¿vale? Y vamos a ir por el centro. Tenemos a la gorrinadora, a la invocación de la gorrinadora. ¿Vale, pequeñín? Y a ver, no me fijaba en lo que tenemos que hacer. Simplemente, mira, tenemos aquí Sparks para equipar. No, no tengo Sparks. Puedo equiparlos, pero no tengo Sparks. Así que nos va a venir bien conseguirlo. Un segundito. Tengo a Mario y tengo que derrotar a 7 enemigos. 1, 2, 3, 4. Mira, tengo aquí dos Goombas y el otro. Vale, supongo que habrá portales que nos abrirán. Yo creo que voy a ir por la parte de la derecha, me cargo a este y luego a los Goombas que vendrán enseguida. Así que vamos para allá. No puedo atacarle. Qué fastidio. Bueno. Con este puedo atacarle. Así que la Rabbit Estela la vamos a poner para que salte. Y este también necesitamos que salte. Así que vamos a saltar. Nos lo llevamos para aquí. Activamos la mirada de acero de Luigi. Y puedo. No le doy 50%. No le doy a eso. Qué rabia. A ver, si me quedo aquí, la explosión de este le da. Sí le da. Sí le da. Pero me quiero quedar protegido, en verdad. Bueno, desde aquí vamos a darle y con la mirada de acero le hago doble daño. Porque va a salir disparado. Ahí lo tenemos. 169. Y ahora la pena va a ser que no voy a poder llegar a darle. Qué rabia. Pero lo que podemos hacer. No puedo darle a nada. Y de este lado, ¿puedo darle a este? No llega. Ah, caca. Bueno, nos vamos a quedar en este lado. Sí, nos vamos a quedar de este lado. Y con Bowser vamos a activar a los mecha. Que he puesto el punto de habilidad para que sea uno más. Ah, puedo saltar con Bowser y darle, ¿eh? Puede ser interesante. Y este se va por ahí. Espera, porque Rabbit Estela puede hacer que Bowser salte. ¿Puedo golpearle con el? Bueno, pude haberle lanzado esto. Vete por ahí, por esa tubería. Es que quiero dispararle a este para ver si le mato. Aquí, disparándole a esto, le mato. Entonces, cariño, le voy a disparar. A esto, le mato. Salen disparados ahí los Goombas. Otro fuera. Y he matado a 2 de 7. Así que perfecto. ¿Llega aquí el acero? El hastío, quiero decir, el acero. No sé por qué me ha salido el acero. Vale, el Goomba me va a hacer daño, pero bueno. Vamos a pasar el turno al rival y a ver qué hacen. Me dispara al mecha. Vale. Este también cuenta como enemigo. Si mato a esa invocación que han hecho ellos, también me sirve como enemigo, porque tengo que matar solo a 7, no a todos. Este 400 y pico, me deja bastante muertito. Menos mal que tengo el Spark que hace que se reviva. Vale, uno fuera de límites. ¿Cuántos tienes matados? Tengo 3 de 7. Vamos a ver. Tengo ese Goomba. Con Rabbit Estela puedo bajar sin más. Así que vamos con Luigi
a saltar. Salto aquí. No. Cago en la mar. Si me meto y salgo. Lo amplía el rango. No. Caca. La he liado. Vale. Como Luigi tiene disparo largo, no hay ningún problema. Vamos con esta. Lo que quería era bajar así. Y ves el rango de cuánto podía. Acelerón triple. ¿Cuántos tienes matados? Tres. No he matado a ninguno todavía. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Oh, qué rabia me dan estas cosas! A ver. Con Bowser vamos a meternos por aquí. Vamos a recoger a este. Lo tiramos fuera del campo. Y ya tenemos a cuatro muertos. Vamos a hacer... No puedo... Ah, ya he hecho el acelerón. Cago en la mar. Con Rabbit Estela, ¿por qué no me dejas? Tío, déjame pasar. Bueno, vamos a bloquearles el ataque con la habilidad de Rabbit Estela. Y lo que puedo hacer es... ¿Cómo que no hay objetivos dentro? Ah, porque están bloqueados. Puedo atraer a estos. Vamos a traer a estos. Sí, yo creo que sí. Agrupamiento. No sirve de mucho, pero... Y ahora me han bloqueado, no puedo moverme. Cago en la marsala. Me voy a quedar aquí vendido. Le disparo a estos. Vamos a dispararle a estos. Con Luigi. Que muera Bowser me da un poquito igual. Con Luigi, cuanto más lejos, más daño haces. Entonces vamos a dispararle a este. Lo más lejos posible. ¡Pum! Crítico y muerto. ¿Vale? 5 de 7. Y con Rabbit. Dos. Sí, nos faltan dos, justo. Vamos a intentar a ver si con este hay algún crítico. Hay muchos críticos, así que ese también. Me faltaría uno. Y con este... nada. Cedemos el turno al rival. Y con un turnito suficiente. Van a por Rabbit Estela. 229. Mira, me la tira fuera. Qué perro. Otra vez fuera. Ojito, Rabbit Estela no puede morir. No debe morir. Vamos a por este. Mira. Tenemos a este, que es fácil de matar. Vamos a ponernos... No puedo dispararle. Vamos a activarnos la mirada de acero. Vamos con los mecha, aquí de Bowser. ¡Pum! ¡Pum! Son robotitos pequeños. Le hacemos aquí el acelerón, mirada a cero, y hemos ganado. Ha muerto el último que nos faltaba por matar. Y ahora tenemos que recoger la mayor cantidad de moneditas posible. Vale, cariño. Así que subimos por aquí, que son paquetitos de 5, 9 más. Aquí otras poquitas, por aquí, por acá. Mira, me salen por aquí más. ¡Cuántas montañitas! Vemos por aquí, vamos a coger estas 9. No, quería sortear esta de aquí.
Vamos con Luigi. ¿Dónde puedo ir? Puedo por aquí. Y ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, Maurey. ¿Qué te parece? Conseguimos ahí vidita. Puntos de experiencia. Subimos de nivel. Y dos primas dorados. Vale. Y el maestro Gorrinil, que es una invocación, ¿vale? Que invoca un bicho que es como un cerdo. Un gorrino. Vamos a equiparlo antes de que se nos vaya la cabeza. Vamos a equiparlo y subirlo de nivel. Se lo voy a invocar... Sí, con Rabiz Estela. Vamos a mejorarlo. ¿Vale? Mira cómo se come trozos de estrella. Y otro más. Cómo le gusta zampar, ¿eh? Vale. Vamos a darle atrás y vamos a mejorar este también. ¿Qué hace la cura Choane? Y este también. Vamos a mejorarlo. El ataque vampiro, que este te recupera salud un porcentaje del daño que tú hagas. ¿Vale? Luego vamos a héroes, ponerle los puntos de habilidad. ¿Hay alguno que tenga dorado? Pues mira. Vamos a darle el dorado a esta. Vamos a darle el dorado a este. Un regalito. ¿Qué le puedo quitar? Vamos a recuperar estos dos. Y vamos a poner el tiempo de recuperación, que es muy importante. Y me quedaría uno por gastar, fíjate tú. Esto necesito dos. Pues vamos acá a ponerle... Es que el alcance me da igual. Vamos a ponerle el punto de vida. Ya se lo quitaré si hace falta. Vamos a poner a Bowser. ¿Cuántos necesita este? Necesita tres. Pues es que este me interesa... Alcance de arma me da igual. Y necesita tres. Pues le voy a dar la vida, pero ya se lo quitaré. Le doy los dos de vida. Vamos a este. Y tampoco puedo quitarle. Disminución de turno y recuperación de hastío. Vale. Pues creo que le voy a dar. Este ya hace daño. Le voy a dar también la vida. A todos la vida. Y por si uso, vamos a hacer a Rabbit. Mario más fuerte. Bueno, paso. Bueno, pues por aquí lo dejamos, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hola, cariño.